Fecha 17 de julio 17 del 2014. ¿Qué quiere cambiar hoy, Ivana? Las depresiones. Depresiones. Bueno, las depresiones me dan, pues, no. Con esas depresiones no me dan ganas como de vivir. O sea, no. Sin ganas de vivir. De tener más seguridad en mí misma, subir la autoestima, baja autoestima, mejorar, o sea, arreglar la relación con mi familia, especialmente con mi mamá. ¿Mejorar la relación con mis amigas? Con mi familia, familia. Con mi familia. Con mi mamá, especialmente. ¿Con tu mamá? Sí, con mi papá también, porque yo con él no, tampoco tengo. Mejorar la relación con mamá, mi papá y mamá. Y hermanos, porque igual. Y hermanos. Nombre de los hermanos sin apellido. Juan Carlos y Fernando. Juan Carlos y Fernando. También mejorar relaciones interpersonales. O sea, poder tener una pareja estable, que no he tenido. ¿Me he podido tener una pareja estable? También en cuestión. Tiene que apenas voy en Noé. No me emociono ya mucho. Tener una pareja estable. Nombres de las inestables sin apellido. Juan Carlos. Adolfo. ¿Cuál? Adolfo. Leonardo. ¿Qué ha pasado con esos bambicos? La cuestión es mía, porque yo siento miedo a tener esas relaciones, ¿sí? A tener, siento mucha inseguridad en eso, tener una relación estable. Entonces yo empiezo una relación y la voy sacando. O sea, no, cuando ya veo que hay, empieza a haber como estabilidad o a haber algo, entonces yo me retiro. En cuestión de empleo también no he podido, o sea, tener una estabilidad en él también, y pues como que me aburre todo. Empiezo las cosas y no las termino también. O sea, digo, ay, voy a hacer esto, y como que me el momento de euforia y en el momento que quiero hacerlo y no lo hago. ¿Qué más aquí? Ah, el negativismo también. Es que apenas voy en Noé. Negativismo, listo. Introversión también, soy muy introvertida. Y eso no me ayuda tanto para lo de la parte comercial. Me da miedo hablar con las personas. Mira, aquí hay una que le da clases de cómo hablar a las personas. Me da miedo hablar con las personas. Me da miedo, o sea, desde pequeña, como mi papá llegaba borracho y él andaba con un arma, con un revólver, entonces llegaba a amenazar a mi mamá. Yo desde pequeña, cuando él llegaba, yo temblaba y me orinaba del susto y me daba mucho miedo él. O sea, el miedo con él era... ¿Te he visto el daño que el licor hace a las familias? ¿Se da cuenta? No hay caso en que no haya ese factor denominador común. Sí. Deberíamos acabar con el licor. Acabando con el licor, le arreglamos el problema a una cantidad. Pero me impresionante. Hagamos una ley para acabar con el licor. Uy, sí. Entonces le pegaba y de ahí el nervio, o sea, me da nervios, empiezo, todo me da nervios, todo me da miedo. O sea, sudo las manos, me da. Ahorita el último trabajo que tuve, que yo renuncié, en parte comercial, a mí me daba mucho miedo que me presionaran tanto y como que revivía la etapa de la casa con este señor, con el jefe. Entonces yo no quería estar allá, yo quería salir corriendo, entonces por eso lo dejé. Sentía ese miedo que sentía cuando yo era pequeña. De miedo a las alturas, tengo miedo a las alturas. Mira, ya usted sabe que lo que mata no es la altura, es el primer piso. Sí, ya aprendí ahí. A nadar ni siquiera lo intento porque me da miedo el agua también. Y miedo, por ejemplo, manejar. O sea, es un miedo a vivir. Yo siento que no he... Y, ¡ay, perdón! O sea, yo siento que no he perdonado
No me he perdonado primero a mí misma y no he perdonado. He trabajado en eso, ¿A pero no quién? he ¿A quién? logrado. A mi mamá y a mi papá. He trabajado en eso, sé que he sacado unas cosas, pero todavía hay cosas que están dentro de mí que no. Entonces, primero perdonarme yo y perdonar ya a las demás personas. Entonces, no he logrado eso. El miedo a manejar también. O sea, a mí me da miedo vivir. O sea, en cierta forma yo he sentido que ¿Y a qué disimulo para decirme que tiene carro? Yo porque me la pesqué en el aire. no, 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 ¿Te has él dado no tiene cuenta? carro. No, yo no tengo carro, pero yo estuve manejando, yo aprendí a manejar y cogí el carro cuando mi mamá tenía carro una vez y después ya no, pero o sea, me da mucho susto, empiezo yo a temblar. Ese es mi Entonces ahora me llama a problema. quitar ese susto en dos cosas más importantes. Imagínense, le quito el susto. Tiene que empezar por conseguir el carro. No, eso lo consigo Tiene que yo. buscar quién le haga el préstamo. Luego, el carro nuevo, usted aprende a manejar un carro nuevo, el punto lo choca y entonces ¿con qué pague el arreglo? No, yo no lo choco. Eso es Dejemos, no, plata. no, no. Dejemos más bien ese miedo ahí. Venga, a ver, Sigamos ¿qué con otra más? cosa. En relación de palabras. Bueno, yo siempre he sentido como abandono, ¿sí? Me he sentido como abandonada. Y no he tenido fluidez, por ejemplo, con el dinero, con las cosas que tengo. No he estado, yo me siento como muy estancada, estancada en mi vida. O sea, que no he fluido, que quiero como fluir en todo. En cuanto a enfermedad, tengo hipotiroidismo. Pues entre comillas, porque yo no tomo, o sea, a mí no me gusta tomar medicamentos. Me los han formulado y no tomo. Ah, no, sí, con la fórmula se va a aliviar. Yo la pongo ahí la Entonces, fórmula. no me gusta tomar medicamentos. El bruxismo, o sea, los dientes en la noche, tuve enfermedad también periodontal y la tengo, los dientes. Las rodillas, fui operada una rodilla y la Vea, otra yo rodilla. estoy que la llevo a San Victorino a usted. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ahí hay un almacén donde dicen, entréguenos la suya como parte de pago y le damos una nueva. Pues, ¿sabe qué es lo que ahorita me descubrieron? Que me están haciendo exámenes porque tengo, o sea, sospecha de glaucoma. No sé si lo tengo, me están No, haciendo no, pero muy exámenes. bonito. Si hipotiroidismo, glaucoma, ¿qué más tiene así bonito? Visión no veo como muy bien tampoco. Yo me operé de la. No puede Pero ser. no sé. La visión, Sí, ¿cómo sí. así que la visión? La Porque visión se nadie me puede. ha cortado y yo me operé Porque hace mucho para ver rato muy que no bien. puede ver los billetes de 50. No, eso no es problema de visión, es otra cosa distinta. Las rodillas quemadas, el bruxismo, escoliosis también me han dicho, No, no, yo usted no sé está qué va a mejor. hacer, mejor dicho. Yo me ayudan a Como muchas parte de pago. cosas, señora. Era como parte de pago. Entreguemos Toca una hacerme nueva. otra vez nueva. Bueno, usted está pensando que yo hago milagros, ¿o Sí, qué? yo sé que se hacen milagros, yo he visto los milagros. Yo sé que sí, yo sí, por eso es que estoy acá. Por eso, ¿qué más? Ah, mire, tengo enfermedad fibroquística en los senos y en el útero. No, todo Imagínense. lo que tiene fibroquística y por hipotiroidismo, y el otro. Murcia no se ríe porque sabe que me desbloquea unas cosas y ya quedo desbloqueada. ¿Qué más? Venga, a ver que no se me olvidara. Le quito el He dicho aquí susto. voy a salir, pero muy bien. Y Nueva. eso, bien. Yo sé que Le mejor quito los dicho. senos enseguida. Bueno, ¿qué más? Ah, que me siento fea. No sé si pues me siento fea a veces. ¿Y sabe qué es lo que he pensado? Cuando me hace depresión, he pensado en quitarme la vida. Entonces, eso sí. Quítela para que vea lo que le va a pasar. La mandan a una etapa de oscuridad un tiempo. Ese es el miedo que me da a mí. Eso es. Allá la No lo he mandan. hecho porque. Aguántese los 43 años que le faltan para que se vaya la luz. Porque si se adelanta, me la mandan para la oscuridad. Todavía me falta Y después tanto. no esté llamándome Aurelio, Pero Aurelio, sabe que me falta ayúdeme a mucho. salir de esta oscuridad. Mucho le advertí. No, pues que si va a pasar una vida más de 43 años es muy poquito. A usted no la mandan a ningún infierno. Porque usted es espíritu y usted está evolucionando. Pero esas depresiones me generan eso, o sea, yo lloro mucho, o sea, yo quisiera dejar de llorar tanto porque yo lloro por todo. A mí me dicen fea, lloro, o sea, la Sea, sensibilidad hasta en mía las es, publicidades llora. sí, yo lloro por todo, no es que mi mamá me alcanza pañuelos, ella me dio una caja de pañuelos, yo por todo lloraba, entonces me dijo, tome una cajita de pañuelos y dice que porque yo lloro tanto, o sea, soy muy sensible a estar llorando. Pero. He dibujado un punto en la palma de mi mano. Afloja tu cuerpo, relájalo y mira fijamente este punto.
La mirada fija en ese punto, poco a poco irá produciendo en ti sueño, pesadez en los párpados. Sueño, pesadez en los párpados. Y esa pesadez en los párpados hace que poco a poco se vayan cerrando. Como cuando uno tiene sueño y se le van cerrando los párpados, y entre más intenta tenerlos abiertos sin parpadear, más parpadea y más pesado se le pone. Sueño. Y más se le van cerrando. Se van poniendo pesados y se van cerrando. Pesados. Sueño profunda. Profunda, profunda, profunda. Ahora quiero que pienses en algo que te haya afectado. Voy a contar de 1 hasta 5. Al llegar a 5, tocaré tu frente y me dices eso que yo quiero que tú pienses. Algo que te afectó, que te hizo sentir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Piensa en ese momento, siéntelo. ¿Por qué está llorando? Quiero hablar con ella. Tu mamá me va a sacar a mí la piedra. Déjame, yo hablo con ella. No. Déjame yo hablar con ella. Voy a contar de 1 a 3 y cambia. 1, 2, 3, cambia. Carmenza, ¿es cierto que echaste a la niña a la casa? Carmenza, ¿echaste a la niña a la casa? ¿Eso es cierto? Carmenza. ¿Echaste a la niña? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que va a mandar para la calle donde están todos esos lobos a esa niña como si fuera una caperucita? ¿Por qué lo hiciste? Mira a la niña como está llorando. ¿Por qué lo hiciste? No te hacía caso. Entonces todo el que no le haga caso a uno lo manda para la calle. Entonces va a haber que mandar para la calle a más de la mitad de los hijos de la gente. Porque más de la mitad de los hijos ninguno hace caso. ¿O usted conoce a alguno que haga caso? No. Ah, bueno, entonces échelos a todos para la calle. ¿A usted le parece correcto eso? Con esa cantidad de lobos que hay afuera y esa niña tuya tan bonita. No sabía dónde ir.
¿Qué edad tienes ahí? 24. ¿Cuántos? 24. Bueno, no estaba ni tan niña que digamos, pero igual hay muchos lobos en la calle. A ver, Carmenza, ¿por qué mandaste a tu hija para la calle? No me ha sido caso. ¿Y qué le mandaste a hacer? ¿Qué te le dijiste? Yo tenía que hacer todo lo que yo te dijera. ¿Y qué le dijiste? Es lo que yo quiero ver, porque si uno le dice, tire por esa ventana, yo tampoco me tiro. Es que ella me da mal genio. ¿Ah? Ella me da mal genio. Ella, ¿y usted para qué lo recibe? ¿Malboba es usted que ella le da mal genio y usted lo recibe? A ver, ¿qué otra razón tenías para decirle a tu hija que se fuera? Era de mal genio. Bueno, ¿y si hubiera sido ciega, la aceptas? ¿Y Sí. si hubiera sido sorda también? Sí. ¿Y si le faltara una pierna también? Sí. ¿Y si fuera mal genio? Sí, A también. eso es lo que te quiero dar a entender, es que es tu hija. Reconoce que te equivocaste. Bueno, habla con tu hija. Pídele perdón. Perdóname, no quería hacerlo. Bueno, no exagere tampoco, Carmenza. ¿Cómo así que no quería hacerlo? Tan lo hizo que quiso hacerlo. No, pídale perdón, pero tampoco sin mentiras. Perdónenme. Ahora déjame con tu hija. Carmenza, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Sí. Perdonémosla, yo me llevo ese sentimiento. Me dices cuándo lo retiro. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre. Ay, bosque, una cascada, un bosque bien bonito. Entonces coloque pues un bosque bien bonito con una cascada. Y ahora con esa cascada y ese bosque de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Yo estoy mirando unas revistas. Estoy mirando unas revistas. Ahí está mi mamá. ¿En las revistas? No, me está mirando. Estoy ¿Mm? mirando unas revistas. Ah, bueno. Y mi mamá me dijo que yo no era así de bonita como ellas. Que yo no iba a llegar a ser así de bonita como ellas. Déjame hablar otra vez con tu mamá. Carmenza, definitivamente yo no sé a qué escuela fuiste, pero lo más elemental de la psicología es que no compares a tu hija con ninguna, y menos con esas fotos de revistas que son todas retocadas. Retocadas. ¿Tú quieres que a tu hija la retoquen? No. Entonces, ¿para qué te pones a compararla? Cometiste un error, ¿le pides perdón? Sí. Entonces pídale perdón. Hija, perdóname. Ivonne, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Bien, perdónela. Y sigue mirando la revista. Y mira a ver si hay en la revista algún jardín de flores multicolores y un modelo. ¿Está ahí? ¿Y qué tal esa foto? Bonita. ¿Qué es lo que más te gusta de esa foto? Los colores. Los colores.
¿Y el modelo en qué pose está? Sonriendo. ¿Y cómo es la pantaloneta que tiene? ¿Veis? Es beige, bonita. ¿Y a quién se parece ese modelo? ¿Cómo se parece a mí? Ah, es mujer. Ah, porque es que si buscas para en otra foto, hay una que me tomaron a mí en un jardín. Ay, sí. ¿Ya la encontraste? ¿Y cómo me veo ahí? Guapo. Muy guapo, sí. Muchos dicen que parezco Tarzán después del tifo. No. Qué rico. Bueno, ahora que estás mirando la revista, vamos a otro momento que te haya afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo? Que está llorando. Porque es que a uno lo puede tocar el papá. A Pero mí. me está besando en la boca. ¿Está borracho? Sí, Déjame hablar un momento con él. Quiero hablar con él. Uno, dos, tres, cambia. Carlos, esa no es Carmenza, ese es Sibón. Usted sí está muy ciego. Definitivamente usted confunde el hambre con las ganas de comer. Usted está tan borracho que es capaz de confundir a Sor Teresa de Calcuta con qué pereza tan hijueputa. No, usted está muy borracho. Esa no es Carmenza, es su hija, es Ivón. Abra los ojos y mírela. ¿Ya lo vio? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Le va a pedir perdón a la niña? Sí. Pídale pues perdón por eso que acaba de hacer. Perdóneme. Carmencita, perdonamos a ese borracho. Tan ciego como es que no se da cuenta de que tú no eres Carmenza. Efectivamente, el trago embrutece, idiotiza, enceguece y vuelve como fiera a las personas. ¿Le perdonamos? Sí. Perdonemos a ese borracho. ¿Me dices cuándo? Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre. Martín.
Entonces coloca un jardín. Las rosas. De rosas. Amarillas. Amarillas. Ahora con ese jardín de rosas amarillas en tu corazón, vuelve otra vez a ese momento que me estabas platicando, a eso que me estabas diciendo. Quiero ver cómo lo vivencias. Acabo de entrar. Me miro y sigo derecho. Me miro y sigo derecho. Y yo me fui. Eso, déjalo ahí hasta que le pase la rasca. Vete. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Voy con mi hermano, tengo como 5 años. Voy pasando, voy a estudiar. Y mi hermano mayor me asusta, voy con mi otro hermano, me lleva cogida la mano y me asusta. ¿Qué te dijo? Que me iba a lanzar por ahí. ¿Y te lanzó? No. Ah, bueno. Casi te lanza. Me asustó, me Ah, dijo. bueno. ¿Y tú le creíste? Sí, me dio miedo. Bueno. Ya que sabes que no te lanzó, ese miedo no lo necesitas. Eso es como tener un puente donde no hay río. ¿Para qué sirve un puente donde no hay río? Dígame la verdad. Para nada. Entonces un miedo donde no hay causa para el miedo no sirve para nada. Me lo entrega. Allá me llevo eso. Me dice cuándo lo retiro. Vámonos, 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 vámonos. Perdonamos a ese asustador porque no sabe lo que asusta. Perdónelo. Y ahora con ese perdón y ese amor en tu corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy con un hermano y también me está tocando. Estoy pequeñita. La señora se dio cuenta, la que me cuidaba. Y tú dices que te está tocando a ti. Qué pena. Pero estás equivocada, no te está tocando a ti. Pequeñita. Entonces no eres tú. No eres tú. Muy fácil. ¿Cuántos años tienes ahí? Unos 6, 5, 6. ¿Sí? Póngale 6. Resulta que este esqueleto talla 49 que estoy tocando aquí no es esqueleto talla 6 de la niña, o sí es. No, este es talla 49, el de la niña es talla 6. ¿Este cabello que estoy tocando aquí es el mismo de la niña?
No, el de la niña lo cortaron, lo botaron a un basurero. ¿Estas uñas son las mismas de la niña? No, las de la niña son pequeñas, estas no son. ¿Esa dentadura que tienes ahí en esa boca es la misma de la niña? Donde se la ponga la niña queda como un monstruo. No es. Bueno, el forro de piel que estoy tocando aquí es el mismo forro de piel de la niña. No. Entonces este no es el forro que el hermanito tocó. Qué pena. Tocó otro forro, distinto, que ya no existe. Entonces te vas a poner triste 43 años porque tu hermanito tocó un forro que ya no existe. No justifica. Entonces lo perdonamos por haber tocado ese forro. Sí. Perdonémoslo. ¿Me dices cuándo? Ya. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que quedó libre. Un arco iris. Entonces coloque un arco iris bien lindo. De muchos colores. Y ahora con ese arco iris de muchos colores en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy peleando con mi hermano. Me trató mal. ¿Qué te dijo? Que yo le iba a robar el apartamento a mi mamá. ¿Y eso es cierto? No. Ah, entonces es una mentira. Fue que mi mamá lo echó contra mí. Habló con él. Y yo no sé qué cosa le diría. Entonces tenemos una conspiradora y un mentiroso. La una conspira y el otro miente. Y tú te sientes mal. Ahí tenemos la familia perfecta. Sí. Claro, porque todos colaboran, cada uno aporta algo. Yo no le voy a robar el apartamento, yo no lo voy a Pero pagar. si me estás diciendo que es mentiras. Me trató muy mal. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Déjame hablar un momento con él. Juan Carlos, ¿me das tu versión de los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? Mi mamá me llamó. Me dijo que yo la había engañado, que le había robado el apartamento. ¿Y te explicó cómo fueron las cosas? Sí, me dijo que la había engañado. Que dijo que se le iba a pagar y no le ha pagado nada. Nada, nada le ha pagado. No, no le ha pagado nada. ¿Y tú sabes cómo quedaron en hacer la venta? No. ¿Tú sabes a cuánto plazo tu mamá se lo vendió? No, tampoco. Entonces déjame hablar con tu mamá, que tú como que no sabes nada de ese negocio. Carmenza, ¿me explicas tú qué fue lo que pasó? Yo le ayudé para comprar el apartamento. Le ayudé. Sí, quedamos Listo. en que ella cuando trabajara me pagaba y no me Listo. ha pagado nada. Bueno, entonces empecemos en orden. ¿Ya Ivonne está trabajando? No. Listo. Entonces, aquello de que ella te dijo que cuando empieza a trabajar te empieza a pagar, todavía no se ha cumplido ese requisito. Vamos al segundo. Yo le ayudé. ¿Le vas a sacar en cara la ayuda? Sí. Ah, eso sí está mal. Eso sí Yo está siempre mal. le he ayudado a ella Por y yo eso. siempre lo hago, le saco en cara a todo. Ah, no, eso está mal hecho. Porque eso es como el pescador que lo más de formal estaba ayudando a los peces del lago, les tiraba la lombricita. Lo que ellos ignoraban es que amarraba la lombricita y iba a un anzuelo. Eso es ayudar. Eso no es ayudar.
Y por eso es que ya no me pide nunca nada. No, pues que se lo Casi se va. está muriendo de hambre, ya No. siempre, siempre, nunca me pide nada a mí. No, pues que se lo va a pedir. Si usted le ayuda, le da con anzuelo. Es viendo a ver qué pesca. Déjame hablar un momento con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿escuchaste a tu mamá? Sí. Mira, es el negocio. Muy claro está. Cuando comience a trabajar y tu hermana no ha comenzado a trabajar, o sea que todavía no tiene por qué dar la primera cuota. Es que ese fue el contrato. Vea, coge esta lupa y lea esa letra chiquita que está en el contrato. Mírela bien con esta lupa de aumento. ¿Qué dice ahí? Hasta que empiece a trabajar. Esa es. Y no empieza a trabajar. Entonces retira las palabras que le diste a tu hermana. Sí. Retíralas. Y bueno, como estamos en un proceso de retirada, ¿retiras tú también el sentimiento que te dio cuando Juan Carlos dijo eso? Sí. Entonces retíralo tú también. Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué vamos a colocar? Bosque bien bonito, Entonces donde hay una casa bonita. coloque un bosque bien bonito con una casa bien hermosa. Y ahora con ese bosque de amor en tu corazón, vuelve otra vez a ese momento que me estabas platicando. Quiero ver cómo lo vivencias. Ahí estoy llegando a la clínica, ahí está mi hermano y me saluda bien. Estoy llegando a la clínica, ahí está mi hermano, me saluda bien. Buena vibra, buena onda. Sí. Eso sí es bonito. Ahora con esa buena vibra en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Mi mamá está llorando. ¿Quién? Mi mamá. Yo tengo como 6 años. Tengo como 6 años, mi mamá está llorando. Y me acerco a abrazarla y me rechaza. Voy a abrazarla y me rechaza. Me siento triste con eso. Déjame hablar un momento con ella. Carmenza, ¿me explicas qué sucedió? Yo estaba muy triste Ajá. y no quería que me abrazaran. Nadie, ni la No, niña. ¿Y qué fue lo que sucedió? tengo muchos problemas. Por eso la rechacé a ella. ¿Le pides perdón? Sí. Bien, pídele perdón. Perdóname. Ivonne, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Perdónala. Y ahora con ese perdón en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Mi mamá no quería tenerme. Mi mamá no quería tenerme. Te voy a explicar algo. Hace 49 años el universo
decidió enviar un regalo al planeta Tierra. El regalo era una hermosa bebé, iba dirigido a una mujer, a una tal Carmenza, para entregar ese regalo. El universo envió un mensajero que lo llevara, un tal Carlos. Ya terminó la historia. Si esa mujer no quiere recibir el regalo, es problema de ella. Pero donde manda capitán, no manda marinero. Y a ti te está enviando es el universo. Y usted tiene que rendir cuentas es al universo, porque usted viene de allá. Si esa mujer no la quiere recibir, ¿de quién es el problema? De ella con el universo. Ella verá qué explicación da cuando diga, yo no quise recibir el regalo que me enviaron. Observa si lo recibe. Si lo recibió. Ahora que ya sabes que recibió el regalo, ¿te sientes tranquila? Entonces siente toda esa tranquilidad en tu corazón. ¿Cómo te sientes? Bien. Maravilloso, súper. Ahora con ese amor que crece más y más en el corazón, ve profunda a otro momento que te haya afectado. Bien. Mi papá llegó y está con un revólver. Tengo mucho miedo. Ajá. Está temblando el miedo. Ajá. ¿Está borracho? Sí. Qué peligro. Y le pegó a mi mamá. Le está pegando. Se está pegando con el cable en la plancha. Y ya está. El licor. Tengo mucho miedo. Yo no quiero vivir así. Por eso es que no me da ganas de vivir. No, eso tiene solución. Eso tiene solución. Déjame, yo le digo al universo. El regalo ya no quiere estar en esa casa. Cosa que devuelve el regalo. Y dejemos a esa señora ahí sola, que nadie la defienda, que nadie se preocupe por ella. Entonces, permiso, yo me llevo la niña, yo me llevo a la hija, que ya no quiere estar más ahí. Ya, se murió. ¿Qué está sucediendo? Estoy tranquila. Estoy tranquila. ¿Y en esa casa qué está sucediendo? Hay paz. ¿Hay paz? O sea, que el problema era la niña. No. Entonces no hay paz. ¿El borrachito sigue? Sí. ¿La compañera del borrachito sigue? Sí. ¿Y están en paz? No. Ah, eso sí me parecía raro que estuvieran en paz. ¿Siguieron haciendo lo mismo? Sí, están peleando. Genio y figura hasta la sepultura. ¿Así van a seguir hasta que terminen? Yo no soy la culpable, entonces. Mira, ¿y por qué iba a ser la culpable la niña? Dígame por qué. Porque piensa que por ella es que pelea. Pues te estás dando cuenta de que no.
¿Y por qué pelean por ella? Yo la quiero tener. No, pero si usted la quiere tener, yo también la quiero tener. No, y si usted la quiere tener, entonces yo me voy con ella. No, y si usted se va con ella, yo también quiero ir con ella. Sí, está bien que la niña sea bonita, pero ese no es el motivo para que estén peleando por ella. Mejor dicho, un día uno con ella y otro día otro con otra, y así se la turnan. Lo malo es que ya no lo pueden hacer porque ya la niña se murió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estar en paz. Pues te van a mandar a otra familia entonces, porque tú no puedes estar como un espíritu errante por ahí por el universo. Vamos a que te envíen a otra familia entonces. Listo, a otra familia. Ya me enviaron. ¿Ah? Ya me enviaron. Ajá. ¿Y qué tal es esa familia que te tocó? Bonita. ¿Bonita? Nadie pelea. ¿Nadie pelea? Todos se quieren. ¿Todos se quieren? No me están recriminando todo lo que yo hago. ¿No me están recriminando todo lo que yo hago? Tengo libertad de decir las cosas. Tengo libertad de decir las cosas. Me siento segura ahí. Me siento segura. Todos me quieren. Todos me quieren. Me respetan. Me respetan. Me valoran. Me valoran. Yo los amo. Yo los amo. Estoy feliz. Tan felices. Me da mucho amor. Me da mucho amor. Ahora adelántate al final de esa vida a ver cómo mueres. ¿Qué sucede? Me acostó. Estoy acostada. No me puedo mover. No me puedo mover. Soy joven. Estoy joven. Hay tres niños al lado de mi cama. ¿Me repites? Hay tres niños al lado de mi cama. Hay tres niños al lado de mi cama. ¿Y qué año es en ese momento? Mil ochocientos algo. 1800 y algo. No quiero dejar los niños.
Yo quería los dos niños. Tres niños, ¿no? Tres niños. No quiero dejarlos. No quiero dejarlos. No me puedo mover. No me puedo mover. ¿Y cómo te llamas allí? Cindy. Hendy. Cindy. Cindy. ¿Qué nacionalidad tiene Cindy? ¿En qué país vives? Rusia. ¿Cuál? Rusia. Rusia. ¿Eres feliz? Sí. Mira a los ojos de cada uno de los niños. Los ojos reflejan el espíritu y observa si alguno de ellos va a estar o estuvo en la vida actual de Ivonne. La niña. La niña, ¿quién va a ser en la vida de Ivonne? Mi mamá. Va a ser mi mamá. Qué interesante. Allí en esa vida en la que eres feliz, tienes una hija. ¿Y tú cómo tratas a esa hija en esa vida? Mar. La tratas mal. Tranquila, que el universo es tan justo que ya va a invertir los papeles. En otra vida ya va a ser tu mamá. Y allí tendrá oportunidad de desquitarse, como diríamos en el presente. Solo que a nivel espiritual no se utilizan esos términos. Allí tendrá oportunidad de pasarte la cuenta, el karma. Cindy, ahora que lo sabes, que vamos como en grupos, aprendiendo. ¿Perdonas a tu mamá en la vida actual en la que eres Ivonne? Sí. Entonces perdónala. ¿Ya la perdonaste? Sí. Y ahora con ese amor que crece y crece en ese corazón, ve al final de esa vida en la que eres Cindy y observa si ya te desprendiste del cuerpo. ¿Ya? ¿Vas hacia una luz o ya estás en la luz? No veamos. ¿Qué te impide llegar a la luz? No veo. No la veo. Sube a la luz. Me da miedo. ¿Te da miedo? ¿Y a qué temes? No sé qué voy a encontrar. Estoy temblando.
¿Qué está sucediendo? Estoy temblando. ¿Qué te retiene a esa vida? ¿Qué no te deja ir? No encuentro la luz, la veo muy lejos. ¿Hay algo que te quieras perdonar? Sí, ¿Qué te quieres perdonar? el no amarme. ¿Ya te perdonaste? Sí. ¿Y ya está la luz más cerca? Sube la luz. Me da miedo. ¿Ya? Ya. ¿Ya está la luz? Ahora, si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué tenías que aprender en ella. Perdón. A perdonar. Amarme. A amarme. A tener fe. Tener fe. A dar. A dar. A ser segura. Estar segura, ser segura. A ¿Y qué? ¿Ah? reír. A reír. Esa sí que es bien buena porque la risa es un remedio infalible. La risa es contagiosa. Cuando alguien ríe a las carcajadas, más de uno también empieza a reír. No sabe por qué, pero se le contagia. Contagiamos a estas personas que están aquí. Sí. Contágialas. Y contagia a todos los que están mirando la película. Porque cuando logremos contagiar a toda la humanidad, se acaban las guerras. ¿Qué soldados se van a poner a disparar si todos están muertos de risa? Están dejando las armas a un lado y se están riendo. Claro, es que no aguantan. Se ponen la mano en el estómago. Estómago, sí, están riéndose. Están colorados de la risa. Siquiera dijo colorados porque el otro huele muy feo. Están toteados. Ahora quiero que contagies a Ivonne de toda esa alegría, esa felicidad, y quiero que le ayudes a sanar todos los puntos que ella quería sanar hoy. El negativismo. Quiero que la llenes de positivismo, de optimismo y de mucho de lo mismo. ¿Lo haces? Hágale. Todos los puntos que Ivonne quería sanar hoy. La depresión, las tristezas, las ganas de vivir, la baja autoestima. No, usted tiene ahí mucho trabajo. Hágale. Que con la alegría, con esas carcajadas, usted logra en minutos lo que yo necesitaría más tiempo para hacer. Sane el bruxismo, el dolor en las rodillas. Muéstrele que ella es bonita. Retírele de su mente los deseos de suicidio.
Todo. Encárguese usted de eso. ¿Cómo vas? Bien. Súper espectacular. Déjeme esa muchacha hoy como nueva, como para estrenar. Mejor dicho, latonería y pintura. Que salga de ese taller como nueva. Brillante, reluciente, alegre, feliz, festiva, positiva, optimista. Que sienta que fluye, que rueda, que avanza, que se sienta querida, que se le retire el bruxismo, que a partir de hoy, cada que se acueste, duerma plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar, y que sus sueños sean profundos y agradables. Que a partir de hoy ya le habla a las personas con fluidez, con tranquilidad. Al fin y al cabo, todas son esqueletos. ¿O no? ¿Usted conoce alguna que no sea esqueleto? Pues son esqueletos cuando se mueren. Sí, y antes no. Antes son gelatina. O esto que estoy tocando aquí no es hueso. Sí. Ah, entonces, ¿son esqueletos o no? Sí. Ah, bueno, todos son esqueletos. El hecho de que ese esqueleto esté metido en un forro de piel no lo libra de ser esqueleto. El hecho de que yo me ponga saco, corbata, corbatín, me vista a la moda, me ponga zapatos de charol brillantes, no quiere decir que yo sea un esqueleto distinto a los otros. Soy el mismo esqueleto, porque aunque a la mona de seda la vistan, mona se queda. Entonces déjenme esa muchacha Ivonne hoy como nueva, como para estrenar, con deseos de vivir, con alegría, con jovialidad, con optimismo, con positivismo. Eso sí, ya usted verá si le deja el mismo novio o se lo cambia. Pero déjenmela bien feliz, bien espectacular. ¿Cómo vas? Bien. Cámbiale todo lo que le puedas cambiar, todo lo que te permitan. ¿Cómo vas? Súper. ¿Qué le estás cambiando en ese momento?
La alegría. Eso, llénala de alegría, que rebose de alegría por todos los poros. Que a partir de hoy mueva el esqueleto que haya, que sienta la música. Que se goce hasta las propagandas de televisión. La seguridad. Eso, dale mucha seguridad. Autoestima. Paz. Paz. Optimismo. Optimismo. Positivismo. Positivismo. Seguridad. Seguridad. Amor. Amor. Fe. Fe. Amorosa. Amorosa. Prosperidad. Es querida. Prosperidad. Salud. Salud. Opulencia. Que sea extrovertida. Extrovertida fuerte y fuerte, cuando esté lista me dices. Retírale también los miedos, los temores. Y ya lo sabes, el bruxismo que antes tenía en las noches armoniza de la mandíbula, relaja de los músculos, de tal modo que ella duerma plácida y serena como una bebé de oso polar, hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. ¿Cómo vas? Bien. Súper espectacular. Estoy muy tranquila. Está muy tranquila. ¿Me dices cuándo puedo probar? Ya. Bien, entonces permanece ahí por si te necesito, porque la voy a despertar temporalmente, porque quiero verificar cómo estuvo tu trabajo. Enseguida regreso contigo. Entonces, déjame con Ivonne. Ivonne, voy a contar de 1 a 3. Al llegar a 3 abrirás tus ojos. Pero luego, cuando te diga profunda, irás inmediatamente a ese estado muy profundo. 1, 2, 3, abre los ojos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Tranquila. ¿Qué más sensación tienes? Paz. Háblanos de ti, de tu vida. ¿Cómo has sido? ¿Cómo es? ¿Qué aspiras ser? Ser feliz. Una vida tranquila.
donde hay mucho amor, mucha paz, mucha seguridad en mí misma. Doy de mí lo mejor, que es el amor. Me relaciono bien con todas las personas. Voy a compartir mi vida con una persona muy especial. Voy a ser muy feliz. ¿Y en tu trabajo cómo vas? Súper, excelente. ¿Cómo es la relación con tus compañeros? Magnífica. ¿Y en tu familia cómo es la relación con ellos? Muy buena. Ya perdoné todo, sin rencor en mi nombre. ¿Te sientes bien? Sí, excelentemente bien. ¿Qué consejo le quisieras dar hoy a tu amiga que está aquí con nosotros? Que es una persona muy especial, que es muy bonita, que tiene muchas cosas para dar, muy amorosa, y que siga adelante, que las cosas le van a salir muy bien. ¿Tiene un espejo? Hasta que si no tiene, no me lo preste. ¿Tienes prender el celular? ¿Sí, Fer? No, hay ahí. Tere, mi bolso. ¿Sí? Mi bolso hay un... En la carterita roja. El del... A ver, obsérvate en este espejo a ver cómo te ves. Con los ojos inflamados. Ah, pero si usted está descubriendo el agua tibia. Con cara de qué. A ver, dígame con cara de. Cara de alegría. Ah, eso sí está bien. Cara de optimismo. Ajá. De positivismo. Ajá. De vivir feliz muchos años. ¿Cuántos años son? ¿40 y qué? Le faltan, allá con la cuenta, faltan 43. Uy, 43, o sea que voy a vivir toda cuchita, pero bien bonita. Cuchita, pero bien bonita. No, muy poquito tiempo para todo lo que me falta por vivir. Pues o sea, mira, por experimentar, que quiero experimentar muchas cosas buenas. Ah, eso sí es bonito, yo le recibo ese espejo. Pues ahora sí, mira mi mano, profunda, muy profunda, baja profunda. Cindy, prueba superada. Hiciste bien el trabajo. Da las gracias a la luz por haberlo permitido. Y ahora me despido de ti porque ya voy a proceder a regresar con Ivonne. Que la paz del universo te acompañe siempre. Gracias. Quiero que hagas una revisión final del cuerpo de Ivonne y me digas si espiritualmente lo percibes todo blanco o hay algo oscuro en él. Hay algo oscuro. ¿En qué parte? De este lado. Bien, voy a tomar esa energía a ver qué o quién es. La estoy tomando. Ivonne, permítele que se exprese ya. Hermano, buenos días. Buenos días. ¿Qué te trajo por aquí? La compañía. La compañía. ¿Y a quién acompañas? A Ivonne. ¿Hace mucho o poco? Mucho. Y en esa compañía... ¿Has afectado de algún modo inconsciente o consciente a Ivonne? Sí. ¿En qué sentido? No la dejo ser qué, no la dejo vivir. No la dejaba, porque eso ya terminó hoy. A usted, doña Rita, en la escuela no le enseñó la conjugación de los verbos. No le enseñó que había un tiempo que llamaba infinitivo, gerundio, el pluscuamperfecto, pasado. Sí. Era, estaba, fue.
Bueno, ¿y por qué no la dejabas? ¿Qué tenías contra ella? Envidia. Ah, bueno. ¿De la buena o de la mala? De la buena. Ah, bueno. Entonces, como es de la buena, yo creo que Ivonne te la perdona. Ivonne, ¿le perdonamos esa envidia a la buena? Sí. Entonces, perdónalo. Hermano, ¿quieres seguir ya tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? No. No quieres seguir. ¿Tú eres inteligente o tonto? Inteligente. Pues voy a ver qué tan inteligente eres. Hay una prueba de inteligencia muy elemental. Cuando alguien tiene dos cosas para elegir y elige la mejor, es inteligente. Pero es que yo quiero estar con ella. Ay, ¿y quién te dice que no? Perfectamente puede estar con ella. Eso no tiene nada que ver con la inteligencia. ¿Quieres ir por un momento a la dimensión de luz que te está esperando y luego tú decides si la ayudas desde esa luz o permaneces aquí con ella? Es una prueba muy elemental de inteligencia. O si a usted le gusta jugar, podemos jugar a la moneda. Tiramos una moneda al aire. Y según lo que caiga, cara o sello, hacemos determinada cuestión. Un ejemplo, si quiere que juguemos. Si cae cara, se va. Y si cae sello, no se queda aquí. Jugamos. No. Bueno, entonces, por lo menos quiere probar esa dimensión que lo está esperando y luego regresa y dice, yo como espíritu inteligente decido esto. Pero es que yo estoy la mañana con Iván. Ay, ¿quién te está diciendo que no? Entonces no parece inteligente cuando no quiere probar más cosas. Hay gente que en un hotel de media estrella se siente muy a gusto y hay gente que prefiere el de 5 estrellas. Por eso hay de todo en este planeta. Es que ya me da alegría. Y la luz no te da alegría. No sé. Eso es, como no lo sabe, eso es lo que yo lo estoy tratando de convencer hace rato. Pero es que ella es amorosa también. Y la luz no es amorosa. No sé. No. A ver, es lo que yo estoy tratando de probar. A ver, ¿qué otro pretexto tienes? No tiene más. Entonces quiere probar ya la luz y luego como espíritu inteligente decide qué hace. Hágale pues, suba la luz. Vaya a esa dimensión que lo está esperando, siga su camino. Vete en paz. Pero enseguida regresas. Nada de quedarse allá. Nada de ser maleducado. Sube, 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 sube. Ahora sí, vivencia esa luz, siéntela. Allí están todos los seres que te aman. Ahora sí, baje otra vez, baje, regrese, ya. Ahora sí, prueba inteligencia, ¿qué decides? Irme. Bien, entonces le pides perdón a Ivonne por lo que le hayas causado durante el tiempo que estuviste con ella. Sí. Ivonne, ¿lo perdonas? Sí. Bien, ahora sí, vete en paz hacia esa luz. Que la luz del universo te acompañe siempre. Sigue tu camino. Ivonne, llena de luz todo el espacio que ocupaba este hermanito. Y ahora, Cindy, vuelve a examinar el cuerpo a ver si ya está todo blanco, espiritualmente hablando. En los pies ahí. En los pies. Bueno, a ver. Estoy tocando aquí porque no me alcanza hasta los pies, pero igual lo invito a que también se manifieste ya. Hermano, buenos días. Buenos días. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Ivonne? Mucho. ¿Por qué estás con ella? Porque es agradable. Ajá. ¿Tú también eres inteligente como el hermano con el que yo ahora estaba hablando? No. Ah, tú eres tonto. No. Entonces, ¿tú qué eres? No eres inteligente, no eres tonto, ¿qué eres? Avispado. Ah, avispada. Ya. Avispado quiere decir que pertenece a la especie de las avispas. No. ¿Eso es avispado? No. No es avispado. Vivo.
entonces. Ah, tú eres vivo. Vivo en el argot popular colombiano quiere decir que entre dos cosas elige la mejor. Claro, Eso la es. mejor es igual. ¿Y ya probaste dos? No. Ah, entonces, ¿cómo haces para saber que la mejor es Ivonne? Hay más buenas que Ivonne. No, ya tiene todo. Ah, pues yo sé que está completa, yo sé que no le falte nada. ¿Pero has mirado a ver si hay otras mejores? No, y no quiero mirar. Yo me amañé con ella. Mucho Amañar. tiempo, mucho, mucho tiempo. Amañar en el argot colombiano quiere decir que está satisfecho Sí. bien con ella. Porque amañar en el lenguaje realmente castizo significa que usa trampa. Cuando uno hace un negocio amañado, quiere decir que ese carro que estaba chocado lo pintó bien, que no se viera el golpe para poderlo vender como si estuviera bien. Eso quiere decir amañar el negocio. No, ella no es así. Usar con maña. Ella no es así. Ella Eso. es muy sana. No, es que el que está diciendo que está amañado es usted. Por eso, porque ella es sana. Ah, bueno. O sea que usted puede estar con cualquiera que esté sana, según lo que me acaba de decir, sí. No, Yo estoy ella es. aliviado, yo estoy sano. Si quiere, viene para donde mí. No, ella es especial. Y yo no soy especial. No. ¿No? ¿Cómo que no? Vea, tengo unos ojos. Ella es muy ingenua. Ah, bueno, yo sí soy, no, yo sí no soy ingenuo. Ella es muy ingenua. Ah, ¿usted está con ellos por ingenuo Sí. entonces? Pues muy bobo, porque hubiera podido estar con alguien que no fuera ingenuo. No, a mí me gusta. Ah, bueno. Porque ella es Yo. muy sana, muy Ah, limpia. yo también estoy sano. No, O yo muy estoy limpia. enfermo. Ella es muy limpia de corazón. Y yo también, Entonces, ¿o no? no todos. Entonces, ¿se viene para donde mí? No. Hágale. Es mejor ella. Ella es bonita. ¿Cómo que mejor? Ella es bonita, Y yo entonces. soy feo. Sí, está muy feo. Sí, feo. Su madre. No, respéteme, por favor, No, no, usted respéteme, dijo no que yo con era mis feo. fortalezas. Usted dijo que yo era feo y mi mamá decía que no había otro más lindo que yo. Y yo no creo que usted sepa más que mi mamá. Yo sé más que todo. Pero no sabe de lo que es la luz. Se está perdiendo eso. Pero Ivonne es luz. Sí, yo sé que se llama Luz Ivón, pero eso no tiene nada No, que ya no se ver. llama Luz Ivonne, ya se llama Ivonne Aide, pero ella es más luz. Ella ve todo lo bueno de toda la gente. Ella no ve lo malo, ella ve lo bueno. Ah, bueno. Y por eso me amaño con eso con ella, porque hay gente que ve lo malo y ella ve lo bueno. Ah, bueno. Y es que la luz ve lo malo. La luz es la que permite ver o no. Ella no ve tanta oscuridad. Ah, bueno. Entonces, a ver, deje tanta carreta. Por lo menos quiere ir a la luz y ya luego decide. Aurelio, viéndolo bien, como que sí, me convenciste. ¿Quiere Bueno. probar? Hágale pues. Suba la luz. Vaya la luz. Y ahora regresa y me cuenta. Sube. Vete en paz. Sigue tu camino. Siente esa luz, disfrútala. Allí están todos los seres queridos que te han amado y estaban esperando este momento. Bueno, llegó el momento de bajar otra vez. Vamos, regresa, regresa, retorna. Ahora sí, ¿qué decides? Me voy. Entonces le pides perdón a Ivonne si en algún momento le causaste algo. Sí. Pídele perdón. Perdóname. Y ahora sí, vete en paz, sigue tu camino. Que la luz del universo te ilumine siempre. Ivonne llena de luz todo el espacio que este hermanito espiritual ocupaba. ¿Ya? Cindy, vuelve a explorar el cuerpo de Ivonne y dime si ya está espiritualmente todo blanco.
Los ojos. Los ojos. Bien, vámonos con los ojos. Ya. Hermano, buenos días. Buenos días. ¿Llevas poco o mucho con Ivonne? Poco. ¿Y qué te trajo ella? El amor. El amor. Hermano, aprovechando que estás en los ojos, ¿alguna vez has visto la luz? ¿La gran luz? Sí. ¿Cómo te pareció? Bonito. ¿Quieres ir hacia allá? No. No quieres ir hacia allá. ¿Sientes que estás en la luz o en la oscuridad? La luz. ¿En la luz? Uh-huh. ¿Y qué le has causado a Iván durante el tiempo que has estado con ella? Oscuridad. Ah, entonces te contradeciste. El que no cae de día, cae de noche. Pero cae. ¿Por qué la luz no regala oscuridad? Así de simple. ¿Te perdonas por esa mentirita que acabas de decir? Sí. Perdónate. ¿Y ahora sí quieres ya seguir tu camino hacia la verdadera luz? No. No. ¿A usted le gusta jugar a la moneda? ¿Qué le gusta a usted? Estar con Ivonne. ¿Estar con Ivonne? Bueno, ¿y qué tiene Ivonne de bueno que usted quiere estar con ella? Tiene luz. ¿Tiene luz? O sea, que usted está con ella por la luz. Sí. Ah, entonces, ¿qué está esperando para irse a la gran luz? A la madre de todas las luces. No, ella tiene mucha luz. Al hecho de que tenga mucha, no quiere que la tiene toda, ¿o sí? Toda no la tiene. Entonces, ¿sí quiere ir a donde está toda la luz? No. Yo estuve con ella. ¿Usted estuvo con ella? Sí. ¿Y cómo le pareció? Bueno. ¿Qué hizo con ella? En otra vida estuve con ella. Ah, bueno. ¿Y quiere estar con ella en otra vida? Sí. Entonces, ¿qué está esperando para irse a la luz para que lo pongan en la fila, en turno? Usted se está perdiendo el turno, tiene que ir con el ficho. No, porque no va a alcanzar el tiempo. El tiempo de esta vida, pero es que son muchas las vidas, muchas. Y a lo mejor lo mandaron a una vida bien espectacular con ella. Pero es que ella ya no va a estar en tantas vidas. No, ¿y quién dijo que no? ¿Qué pajarito le contó eso? Y yo no, yo quiero aprovechar. Ah, o sea, que usted es un aprovechado. Sí. Ah. ¿Y a usted le parece bien estar de aprovechado con Ivonne? No. Ah, ¿sí ve? Entonces, ¿quiere ir a coger el ficho para que lo pongan en turno de otra vida bien bonita? Sí. Vaya pues, suba la luz y coge el ficho. Pero antes de irse, pídale perdón a Ivonne por lo que le haya causado. Perdónenme. ¿Qué le causaste? Tristezas. Uh-huh. Ivonne, perdonamos a este hermanito por haberte ocasionado tristezas. Sí. Entonces perdónalo porque no sabe lo que entristece. Ahora sí, hermano, ya te puedes ir hacia la luz. Anda a coger el ficho. Vete en paz. Ivonne llena de luz todo el espacio que él ocupaba. Ahora Cindy, vuelve otra vez a examinar ese cuerpo y dime si ya espiritualmente está todo blanco. En el estómago. Divino niño, hazme el milagro rapidito. Ay, entonces voy a tomar esa energía del estómago. Permítele que se manifieste. Hermano, buenos días. Buenos días. ¿Llevas poco, mucho tiempo con Ivonne? Mucho. ¿Por qué estás con ella?
que siente miedo. Y por eso estás con ella. ¿Y tú le estás quitando el miedo o se lo estás poniendo? Se lo estoy poniendo. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Siempre le duele el estómago cuando siente miedo. No, pues con amigos así, ¿para qué más miedos? Pero no ve que ya me dio la oportunidad. Ella es muy miedosa. ¡Ah! Entonces tú te aprovechas de los miedosos. Sí. ¿Y estás en la luz o en la oscuridad? La oscuridad. Claro. ¿Dónde más ibas a estar? ¿Quieres probar la luz? ¿Hay miedo? La luz sana todo lo que tú quieras, todo. Es la gran luz, el universo. ¿Te gusta jugar? ¿Jugamos alguna cosa? Sí. ¿Le gusta jugar a la moneda? ¿Cómo es? Vea, uno tiene una moneda y usted sabe que la moneda, algunas tienen un águila por un lado y otras tienen el rostro de una persona, el perfil. Eso es lo que en las monedas se llama, por lo menos en Colombia, cara y sello. O cara y cruz. En cada país lo llaman distinto. El hecho es que las dos fases de la moneda, los dos lados, son distintos. Para conveniencia nuestra, ahora en este juego, el que vamos a participar, lo vamos a llamar cara y cruz. Entonces podemos jugar. Si cae cara, usted se va hacia la luz. Y si cae sello, usted no se queda en esta oscuridad. ¿Jugamos? No. ¿Entonces qué le gusta jugar? Las escondidas. Bien, entonces podemos jugar a las escondidas. Usted sale y va y se esconde en la luz. Y yo voy y lo busco en la luz. ¿Jugamos? ¿Pero si me busca? Yo lo busco, hágale pues. Bueno, entonces vaya después a la luz. Váyase. Suba, 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 suba. ¿Ya se escondió? Sí. Bien, ya lo irá a buscar. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Usted me tiene que decir si estoy caliente cuando me estoy muy acercando, si estoy tibio cuando estoy, y si estoy frío cuando estoy lejos. Frío. Ya lo estoy buscando. ¿Cómo estoy? Muy frío. ¿Estoy frío? Bien, sigo buscando, sigo buscando. ¿Cómo estoy? Igual de frío. Igual de frío. Voy a subir un poquito más a la luz a ver si lo encuentro. Ya estoy subiendo más. ¿Cómo estoy? Tibio. Tibio. Si cree que ya me está acercando. Sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo. ¿Cómo estoy ahí? Caliente. Caliente. ¡Lo encontré! Ya me quemé. Ahora sí, ¿le gustó esa luz? Sí. Entonces, ¿le pide perdón a Ivonne por lo que le haya causado? Sí. Hágale, pues pídele perdón y siga en esa luz. Que la luz te acompañe siempre. Ivonne, llena de luz todo el espacio que lo ocupaba. Llena de luz todo ese vientre, todo ese estómago, toda esa panza. Cindy, vuelve a examinar otra vez y dime si ya está todo blanco. Ya. Ya bueno, está blanco. Bueno, entonces vamos a proceder a cerrar lo que llaman los chakras o centros de energía. Ivonne, cierra, 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 cubre con luz blanca. Cierra, 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 cubre con luz blanca. Cierra, cierra, cubre con luz. 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 Y otra ventanita que abajo junto a los genitales también cierra, le cúbrela con luz. Ahora que esa luz te cubre, te llena, te envuelve, te protege, nada malo puede sucederte. Forma como una gran campana protectora. Solo la alegría, la felicidad, el amor pueden ahora pasar esa barrera protectora. Cindy, llegó el momento de despedirnos. Que la paz del universo te acompañe siempre. Déjame con Ivonne. Ivonne, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de 1 a 5. Con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir la mujer más feliz de todo el universo. Optimista, positiva, entusiasta, alegre. 1. Comienza a regresar poco a poco. Abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo al llegar a 5.
Dos, te sientes ligera, liviana, flotando, volando como si fueras un águila real. Tres, sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz. Retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo, no lo necesitas. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy, en su segunda fase, el resto de tu vida, acabas de comenzar. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Cuatro, preparada, olvida todo lo que vas a olvidar. Cinco, despierta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad, paz. ¿Cuántos minutos más o menos ya en esta camilla? Como media hora, una hora. Bueno, de media hora a una hora hay mucha diferencia. Bueno, 45 minutos. Una hora 28 minutos. Bueno, ¿qué recuerdas? Todo, Todo. todas las, ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? sí, Para esas que no pueden venir aquí, ¿permites compartirla? pero que no me vea yo. La cubrimos digitalmente. Entonces, espere, yo doy mis datos.